Alrededor del mundo, mujeres de todas las edades hemos salido a las calles a protestar en contra de las diversas formas de violencia que se infringen sobre nosotras. Parece que no hay lugar donde podamos desarrollar nuestras vidas en tranquilidad, sea en la calle, en nuestros hogares o en nuestros trabajos. En los espacios laborales se dan diversos tipos de violencia de género y uno de ellos es la violencia sexual. De este tema vamos a hablar hoy, así que pongan mucha atención porque este es un tema de primera importancia. Primero que nada, vamos a ver cuáles son las definiciones de violencia sexual. Por violencia sexual entendemos cualquier comportamiento no recíproco e indeseado de naturaleza sexual que sea ofensivo para la persona involucrada y que haga que esa persona sea lastimada, amenazada, humillada o avergonzada. Entre las formas que puede tomar la violencia sexual se encuentran la física, como los tocamientos indeseados, psicológica, como el uso de amenazas para obtener favores sexuales, verbal, como el uso de apodos de carácter sexual, los comentarios sobre el cuerpo o la vestimenta y las insinuaciones, y no verbal, como los chiflidos o sonidos que remitan a actos sexuales. El acoso sexual lo podemos definir como el ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima en situaciones sexuales, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. El acoso sexual puede ocurrir entre personas con el mismo rango o nivel en el espacio de trabajo. Incluso podría ocurrir que la persona que acosa tenga un cargo inferior, pero que utilice alguna forma de imposición o de fuerza. En el nivel más extremo estaría el hostigamiento sexual, que implica el uso de poder en una relación de subordinación real entre la persona agredida sexualmente y la agresora. Es decir, cuando la persona que violenta sexualmente tiene un cargo mayor en la organización laboral, jefe, superior, supervisor, patrón o empleador. La sexualidad es uno de los aspectos más personales de nuestras vidas. Se relaciona directamente con nuestra felicidad, seguridad y tranquilidad. Recibir propuestas o insinuaciones sexuales no deseadas con agresividad nos afecta y nos lastima. En la cultura patriarcal, la violencia sexual se ejerce comúnmente de varones a mujeres o de varones hacia otros varones que no se acoplan a los estereotipos de género, es decir, desde lo que se considera masculino hacia lo que se considera femenino, los que supuestamente no se comportan como hombres. En un estudio sobre violencia sexual que se realizó dentro de la Administración Federal en México, se descubrió que el 90% de las personas denunciadas por estos actos eran varones. Esto habla de un perfil de género que de manera preocupante ejerce violencia sexual sobre otro y revela la violencia ejercida en todos los ámbitos de la vida. El problema es tan masivo que prácticamente la mitad de las mujeres en México han sido acosadas o violentadas sexualmente. ¡La mitad de todas las mujeres en México! Esto claramente es un problema que ocurre de manera sistemática y no por caso. Hay varias ideas acerca del acoso sexual que ponen en evidencia las creencias sociales que lo alimentan. Las mujeres tienen la culpa de ser acosadas porque se visten para provocar. No. Las mujeres nos vestimos como queremos y eso no es razón para recibir insinuaciones que ni buscamos ni deseamos. Los hombres no se pueden contener porque su naturaleza y potencia sexual es incontrolable. No, las mujeres también tenemos deseos sexuales y no buscamos imponernos sobre otros para satisfacerlo. Los chistes solo son humor y no quieren decir nada. No, los chistes se pueden hacer de muchas cosas y no necesitan ser insinuaciones hacia nosotras y nuestra sexualidad. Solo es violencia sexual si físicamente hay una acción que la imponga. No, los comentarios, insinuaciones, amenazas y sonidos no solicitados también son acciones violentas. Es importante reconocer todas estas formas de violencia sexual y las formas en las que se oculta o se minimiza, para poder detenerlas a tiempo y sin consecuencias mayores. La sociedad puede cambiar cuando nos hacemos conscientes de la forma en la que operan estos fenómenos y actuamos para erradicarlos.
Ahora que sabemos cuáles son las definiciones de acoso y hostigamiento sexual en el trabajo, vamos a ver cuáles son las consecuencias que tiene esto. Para eso he buscado a una experta en el tema para que nos lo explique. Vamos a verlo. Es muy importante poderlos detectar, porque a veces la persona que está siendo acosada o está siendo hostigada no se da cuenta de esta situación. Entonces, es muy importante que puedan identificar situaciones que les estén generando incomodidad, ¿no? Y sobre todo son algunas situaciones que tienen que ver con su cuerpo, o en algunas ocasiones que están enfrente de la computadora y llega la persona que las está acosando, los está hostigando, y se pone cerca de ellas y pone su mano en el mouse, o sea, encima de la mano de la otra persona, ¿no? O que llega a atravesar su mano para tocar el teclado y roza el cuerpo de la persona, ¿no? Son como situaciones que la misma persona, o sea, no hay como un patrón específico para los que acosan a la persona. Es como autoempoderarse, ¿no? O sea, las personas se sienten con mucho poder y se sienten que ellos tienen como el permiso, por decirlo de alguna manera, de tocar a la otra persona, de mandarle mensajes, de pedirle que se quede más tiempo a trabajar, de decirle que le tienen que contestar el correo que les está mandando a tal hora, aunque sean las 12 de la noche, tienen que contestar, ¿no? Y entonces ellos se sienten con mucho poder. Por eso el hostigamiento o el acoso laboral siempre hay una posición de autoridad contra otra persona que no tiene esa autoridad. Yo creo que están en una situación de que se sienten obligadas muchas veces por tener un recurso económico, ¿no? Por tener un sueldo. Y entonces tienen una necesidad de tener ese ingreso económico, y a veces ese ingreso económico hace que ellas no pongan como lo detengan porque necesitan el dinero, ¿no? Y entonces decir que lo permiten, creo que es una palabra que tal vez hay que quitar. Más bien son personas que se ven obligadas por una cuestión económica, porque si el acoso y el hostigamiento laboral se vive en otro ámbito, por ejemplo, en el ámbito escolar, muchas veces en el ámbito escolar hay algunos profesores que sí les dicen a las alumnas o a los alumnos, hombres y mujeres, profesores y profesoras, que les van a poner cierta calificación si van a cierto lugar con ellos, ¿no? Ahí no les están pidiendo dinero. Ahí les están diciendo que les van a poner una buena calificación y que van a pasar año o que van a pasar la materia si van a X o Y lugar, ¿no? Entonces, en el ámbito laboral es muy grave. Tal vez en el ámbito escolar sí lo pueden detener las jóvenes y los jóvenes, pero en el ámbito laboral es muy complicado, porque a veces pues son mujeres que son jefas de familia y que necesitan ese ingreso, y a veces sí se ven obligadas a aceptar ciertas situaciones, ¿no? Como hay mucho desgaste en las personas que están siendo acosadas, generalmente son mujeres, ¿no? Las mujeres pueden empezar a tener depresiones muy severas o tener ambivalencia en sus estados de ánimo, a veces estar contentas, a veces estar tristes, y tienen que ir al doctor, y el doctor les dice: señoras o señores, no pueden estar trabajando así. Tienen ustedes un permiso de médico para que no vayan a trabajar. Y entonces ahí sí le afecta a la empresa que la persona no vaya a trabajar. Pero si la persona sigue yendo a trabajar aún con estas alteraciones emocionales, de que no puede dormir, por ejemplo, porque que se llama como desgaste laboral, ¿no?
si van a trabajar, no van a rendir lo mismo que estando en un lugar que para ellas es agradable y es productivo. Como podemos ver, la violencia sexual genera diversos problemas emocionales y psicológicos, no solo en las personas agredidas, sino también en las personas que agreden y en las personas que la observan o están cerca de ella. El miedo constante a ser agredidos afecta nuestra autoestima, nuestra seguridad en nosotras mismas y nos hace recelosas de la sociedad en general. Esto a su vez se puede convertir en una depresión crónica y en casos extremos puede llegar a que la víctima no quiera seguir viviendo. Los prejuicios y tabúes para hablar abiertamente de la sexualidad también son parte de una herencia cultural donde el tema se limitaba a la vida matrimonial. Esto generó que los casos de acoso y hostigamiento se ocultaran, ya sea por vergüenza o para supuestamente conservar un falso honor, en lugar de visibilizar el problema social de extrema violencia que se ha vivido, procesarlo y castigarlo como debe hacerse ante cualquier delito. Todo esto potenciaba el trauma, el dolor y la injusticia que caía sobre la persona agredida sexualmente, revictimizándola porque en el fondo era una manera de permitir y tolerar este delito. En el trabajo se añade además la preocupación por perder el sustento económico. Si el trabajo es la única fuente de ingresos seguros, muchas personas, concretamente muchas mujeres, se han visto obligadas a soportar acoso sexual, hostigamiento y violencia. Si el agresor sexual es alguien que mantiene un cargo superior, la amenaza es mayor, pues tiene el poder para despedir, condicionar el sueldo, exigir más trabajo, en fin, uso abusivo del poder, que también es una forma extrema de violencia. En 2007, se decretó en México la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y ahí ya se recogen varios de los conceptos que hemos revisado sobre el acoso y el hostigamiento laboral. En este contexto, es importante subrayar que el acoso y hostigamiento sexual daña la libertad de las mujeres y derechos humanos fundamentales. Para resarcir el daño emocional o psicológico que provoca la violencia sexual en el trabajo, puede requerirse mucho tiempo y ayuda profesional, como la de un psicólogo o un terapeuta que trabaje con la persona agredida para reconocer el daño y ayudarle a levantarse. La salud mental es un tema del que también se habla poco. De entrada porque cuesta dinero y nuestras condiciones económicas muchas veces no lo permiten. También porque existe la idea de que asistir a una terapia psicológica puede significar debilidad o locura. Nada más falso. Buscar ayuda para superar crisis emocionales y traumas es sensato y certero. No dudes en proponerlo como una solución si estás pasando por una situación así. Existen en nuestro país asociaciones e instituciones que pueden apoyarte con servicios gratuitos o muy baratos para acompañarte, incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, al cual tienes derecho de inscripción en cualquier trabajo que tengas, aún siendo trabajador independiente. Y recuerda siempre, las personas agredidas no tienen la responsabilidad de ser agredidas. Las consecuencias que tiene el que una persona sufra hostigamiento sexual en su centro de trabajo no solamente afecta a la persona, sino que también afecta al centro de trabajo debido a que, pues, hay personas que se dan cuenta de lo que está pasando y a pesar de que no hablan, lo notan. Entonces te empieza a crear un centro tenso, ya como que pierdes el ánimo, te pones a pensar en el ¿me puede pasar a mí? O algo así. Son la inseguridad, la depresión, la ansiedad, el miedo, la dificultad para desempeñar el trabajo, problemas para dormir y también pueden ser dolores físicos como espasmos intestinales, náuseas, dolores de cabeza, etc. Sí, realmente sí puede afectar tanto a hombres como a mujeres en lo general. El acoso sexual laboral por lo general es empleado por los hombres hacia la mujer. Sin embargo, yo considero que puede haber casos en el que la mujer también lo pueda ejercer hacia el hombre. Lamentablemente, es más común que una mujer sufra de acoso laboral y tenga que exigir respeto a su integridad, que tenga que buscar un ambiente laboral sano y seguro. La mayor parte afecta a las mujeres, puesto que en la mayor parte de los casos
que se han observado o de alguna otra manera uno se ha enterado son de por parte de hombres hacia las mujeres. No existe otra cosa más que está en nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces toleramos el que nos acosen, lo callamos, o sea, queremos tapar lo que está pasando por miedo a las represalias, por miedo a que no te crean. Denunciando ante todos los niveles que sea posibles, me refiero a los altos mandos del empleo, las autoridades correspondientes y afines, con el objetivo de lograr mitigar esta problemática y buscar soluciones reales que paren esta situación que lamentablemente es cotidiana en nuestra sociedad actual. Ahora que ya sabemos cuáles son las formas de violencia sexual en el trabajo y las consecuencias que puede provocar, vamos a hablar de cómo puedes protegerte. La primera línea de defensa siempre será tu propia capacidad personal para detener a un agresor. Y es importante porque puede evitar que las agresiones escalen. Si algún comentario, insinuación o situación no te hace sentir en comodidad, exprésalo de inmediato. Si alguien te corteja insistentemente y tú no quieres que lo haga, exprésalo abiertamente. No dejes vacíos donde las cosas queden solo en su puesto. Dejar las cosas claras puede evitar que el agresor siga su camino. También puedes contárselo a tus colegas del trabajo en quien más confíes y pedirles apoyo en que te respalden al poner un alto. Sin embargo, la violencia sexual en el trabajo se trata del uso del poder y la fuerza para imponerse sobre otra persona. Y es normal que las personas agredidas no tengan las herramientas o la posición necesaria para defenderse o impedirlo. Son vulnerables tanto por género, edad, fuerza física o cargo en el trabajo. Entonces es necesario que cuenten con herramientas sociales y legales que las fortalezcan y las apoyen para denunciar y detener las agresiones. En la Ley Federal del Trabajo se encuentran recogidos los fundamentos que protegen a las víctimas de violencia sexual en el trabajo. Por ejemplo, se contempla que un patrón o jefe que incurra en casos de hostigamiento sexual tendrá que pagar multas y la relación laboral se rescinda en favor de la persona agredida. Un trabajador que incurra en acoso sexual puede ser retirado de su trabajo sin compensación por ser una causal de despido justificado. Asimismo, las empresas o instituciones tienen la obligación de implementar en los centros de trabajo protocolos y comisiones especiales para prevenir la discriminación de género, incluyendo los casos de acoso y hostigamiento sexual que pudieran ocurrir. Estos grupos deben asegurar que en los centros de trabajo habrá cero tolerancia hacia los casos de acoso sexual, y en dado caso, estos no quedarán impunes. También se encargarán de hacer saber que las personas agredidas puedan denunciar con seguridad y con privacidad, para no temer por represalias y mantener su anonimato. Finalmente, capacitar y formar a los trabajadores de todas las jerarquías para romper con los patrones de comportamiento que provocan o toleran casos de acoso y hostigamiento sexual. Estas tres acciones son preventivas, es decir, promueven y procuran evitar que ocurra la violencia sexual. Si a pesar de todo ocurriera un caso de violencia sexual, entonces las empresas u organizaciones tienen el compromiso de actuar y aplicar tanto normativas internas como el despido. Además, canalizar las denuncias hacia la justicia para castigar y resarcir el delito. A pesar de contar con leyes y en algunas empresas con protocolos de prevención, la detección y acción sobre el acoso sexual sigue siendo muy complicada. La vulnerabilidad en la que desafortunadamente se encuentran las mujeres y las personas con orientaciones sexuales distintas a la norma no permite que puedan denunciar a tiempo las agresiones. El miedo a ser reprendidas, despedidas o, en el peor de los casos, a ser víctimas de más violencia en venganza por una denuncia es muy grande. Y esto es un obstáculo para que tengan acceso a la justicia y a la libertad. Vamos de nuevo a escuchar a nuestra experta en el tema. Es muy difícil y es muy complicado presentar pruebas, te piden pruebas. Y además tiene que ser reiterado, no nada más una vez, sino tiene que haber varias. Y te piden que lleves a personas que hayan observado esto.
¿no? Si no llevas a personas que refuercen tu dicho, entonces no hay delito que perseguir. Tiene que ver con las personas que se sienten con el poder dentro del ámbito laboral. Y generalmente son hombres los que se sienten y los que tienen el poder en los ámbitos laborales, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con los pactos. Hay pactos patriarcales. Es promover los derechos humanos, que en todos los programas educativos estén permeados por derechos humanos, porque las jóvenes y los jóvenes sepan cuáles son sus derechos, que hay convenciones internacionales y que el Ministerio Público no es el que tiene la autoridad. El que tiene la autoridad eres tú, porque eres ciudadana y ciudadano. Tienes que leer la Ley de Igualdad, tienes que leer la Ley de la Violencia contra las Mujeres, tienes que leer las convenciones internacionales de derechos humanos, ¿no? Las tienes que leer para estar informado, porque acuérdense que la información, el conocimiento, da poder. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de 2019, el 99.7% de los casos de acoso y hostigamiento ni siquiera llegan a una denuncia. Y las denuncias que se hacen en su mayoría no se completan porque las personas agredidas temen represalias y no siguen con el proceso. Este nivel de impunidad tiene graves efectos para la vida de todas y todos, no solo de las personas agredidas directamente, pues refuerza los hábitos del machismo, la misoginia y la violencia ejercida desde el poder. A su vez, esto tiene repercusiones económicas, como ya hemos visto, y así se afecta la vida de todos. Por ello es importante que las empresas e instituciones hagan su labor para implementar protocolos contra la violencia sexual, y eso permita que las personas violentadas puedan denunciar y detener a sus agresores. Es necesario que los mismos trabajadores y trabajadoras exijan que sus centros de trabajo implementen estas medidas para sentirse seguras y con libertad en el trabajo. Es también responsabilidad de todos no cerrar los ojos ante los casos de violencia sexual, aunque no nos afecte directamente. Los agresores actúan así sabiéndose apoyados por el silencio cómplice de quienes deciden no entrometerse o levantar la voz. Si sabes de un caso de acoso u hostigamiento sexual, hazlo saber a la persona agredida y apóyala en sus denuncias. Muchas veces, al no haber pruebas tangibles, es necesario que haya testigos para comprobar las agresiones. Y muy importante, es momento de que todos y todas revisemos nuestras propias conductas para descubrir si inconscientemente reproducimos la violencia sexual en nuestros trabajos y nuestro círculo social. Hombres y mujeres, revisemos bromas, piropos, insinuaciones, dichos, acciones. No es exagerado decir que conductas de acoso y hostigamiento están presentes en actitudes que tenemos interiorizadas y pasan desapercibidas o nos parecen normales. Con esta última reflexión, me despido. No sin antes recordarles que su opinión nos interesa de verdad. Hagan este programa con nosotros. Participen con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Esto fue Vida Productiva. Si no lo hacemos nosotras, nosotros, ¿quién? Abrazo, amigos. Hasta la próxima.